porque nuestros siguientes participantes, ellos son un dúo muy popular. Se han subido al escenario incluso a oscuras. Mientras uno contaba un chiste, el otro lo iluminaba con una vela. Esperamos que esta noche Jimmy Wang Yu ilumine a los taquilleros del humor. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, hola. Cuarta gala con ustedes. Muchas buenas noches, gracias. Señor Jura, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Contento? ¿Cómo estáis, Hans? Feliz, quiero decirle a ustedes, especialmente, estoy muy contento. Gracias a este programa, hermano. Claro. Me han salido muchos trabajos. Eso es lo bonito de este y estoy programa. Tan contento que quiero contar esto a la gente. Cuéntaselo, Hans. Me contrató una empresa, hermano. ¿Qué empresa? Carozzi. Mira, fue. Trabajé en Carozzi, Allen Carozzi, me contrataron. ¿Y fuiste solo? Solo nomás. Me querían a mí. ¿Sabes por qué? Sí, yo sé, ya te la gente, compadre, pero un trabajo espectacular. ¿Sabes que me contrataron? Hice el medio show. Me imagino. Los trabajadores cagados la risa. Me imagino. Y el gerente general se paró la mesa. ¿Ya? Se subió al escenario, me abrazó, me felicitó, hermano. Sí. Y me comparó con Coco Legrand. ¿Te comparó con Coco Legrand? Sí. ¿Y qué te dijo? Que yo al lado de él valía callampa, güey. Pero igual me pagaron. Pero igual me pagaron. Sí, yo quería contarle eso. Y eso es bonito porque con este programa salió otro trabajo. Sí, es verdad. Valga la redundancia. Sí. Yo también me salí una peguita, Jan. ¿Dónde? Pero fue a beneficio para ayudar a los abuelitos del Hogar de Cristo. ¿Fuiste al Hogar de Cristo? Fui al Hogar de Cristo. ¿De Cristo? Sí, pues ya. ¿Y fuiste solo? Sí, pues si vos andáis en Carozzi, pues. Ah, pues. ya, gracias. Entonces, no me vas a creer. ¿Qué? Entré allá, los abuelitos me dicen, hola, ¿cómo estás, pues, hijito? ¿Cómo está, caballero? Gusto. ¿Y cómo está Jimmy Wang Yu? Ya, vaya, con Jimmy Wang Yu. ¿En serio? Fuiste. Pase para la pieza, y me hizo pasar la pieza. ¿Entraste al Hogar de Cristo? Sí. ¿Estás buscando una pieza para ti? No. Me hizo pasar a la pieza y me presentó todas sus cositas. Qué lindo. Estos abuelitos son delicados, güey, tienen de todo. Un cuadrito que tenía, mira, ahí lo tengo, po, ¿de quién? De Jimmy Wang Yu. Mira, qué lindo. Termina con ¿en eso. ¿En serio? ¿No me voy a creer? ¿Qué? Y de repente el abuelito me dice, oiga, felicíteme, pues, joven, me dijo a mí. ¿Por qué, oye? Y yo le dije, ¿por qué, abuelito? Estoy de cumpleaños, pues, hijo. ¿Estás de cumpleaños el abuelito? Felicidades, abuelito, que lo cumpla bien. Y me dice, ¿cuántos años cumplo? Adivine, pues. ¿Qué? Le dije, no sé, abuelito. 90 años, pues, hijito. ¿90 años cumplo. Mira, qué bien. Y se fue por el pasillo, por el abuelito. Se mete un pasillo, da la vuelta y viene una enfermera, güey. Ya. Pero, oye, enfermerita, felicíteme, pues. Mire, qué lindo. ¿Por qué, oiga? Estoy de cumpleaños. Felicidades. Adivine cuánto cumplo, pues. La enfermera le dijo, no sé, 90 años, pues, mi hijita. 90 años. Felicidades, que le haya bien. Sigue caminando el abuelito, se mete a otro pasillo y venía una abuelita en silla de ruedas. Ya, una abuelita. Se encuentran frente a frente, le dice, salúdame, pues, Sarita. ¿La Sarita? ¿Qué te pasó? Estoy de cumpleaños, felicidades. Adivina cuántos años cumplo. Mira. Y la abuelita le dijo, a él, acércate para acá. Ven. ¿Que se acercara? Se acercó la abuelita ahí. Ya. Bájate el cierre. ¿Ah? ¿Se bajó el cierre? ¿Se bajó el cierre? La abuelita dijo, ¿qué? Bájate el cierre, por niño. Bájate el cierre. Se bajó el cierre. La abuelita metió la mano y empezó, ¿a él? Ah. ¿A él? Ah, tú cumples 90 años, pujito. Mire. Y la abuelita le dijo, ¿y cómo supo? Te escuché cuando le dijiste a la enfermera, pues. Ah, mira qué bien, oye. Oye, qué bien, hermano. Claro, sí, bacán. ¿Serio? Bien. Claro. ¿Pero te das cuenta? Sí. ¿Que ha servido mucho? Sí, pues. ¿Ha servido mucho este programa? Por supuesto. Me salió otra peguita, hermano. ¡Otra pega a mí! ¡Dale a mí una pega! ¿Dónde estuviste? Fui a Chillán, al interior, a Pueblo Seco. ¿Pueblo Seco? Sí. ¿Y fuiste solo? ¿Vos estás jugando en el Hogar de Cristo? ¿Sabes qué? Ya. Fui a Pueblo Seco, hermano. Sí, mira qué bonito Pueblo Seco. El show mío era a las 10 de la noche. Qué bonito. Yo llegué a las 2 de la tarde. ¿Ya? A conocer Pueblo Seco. Qué bonito Pueblo Seco. No andaba nadie, hermano. ¿Conoce Pueblo Seco? Nadie. Bonito. Hermano, nadie. Me imagino no anda nadie. Nadie. Yo dije, aquí le hago el show. ¿Y qué hiciste? Y una plaza, hay una pura paloma que había descansado, que hace poco había volado. Ya. Chuta, y bajo un río. Ya. Y hay un caído sentado en una piedra con una chupalla, un poncho y tomando un mate. Tomándose un matecito. Dije, aquí pasó la tarde. Claro. Me acerqué con buena onda. Para buscarle conversación. Claro. Yo me acerqué en la más buena onda y le dije, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, amigo. Yo le dije, rico el aire que uno respira acá.
rico el aire acá. Hay harto animales. Harto animales. Ay, el guan pesado, dije yo. Mujeres lindas. Mujeres lindas. Me tenía picado, guan. Claro que son así. Yo soy santiaguino, aquí lo cago. Le dije, y hay harto maricones y siguen llegando. Me cagó, ¿no? Me cagó, weón. Me cagó, hermano. Todo es la cosa, weón. Terrible, ¿ah? Qué rico, ¿verdad? Está más suelto, hermano. Oye, y... Ale, ¿qué pasó? Nada, weón. ¿Y usted bajó? Estamos re bien arriba, ¿nos bajemos eso, Ale? Sí, estaba re bien, weón, pero me bajé. ¿Qué te pasó? ¿Te falta arquitectura? No sabés nada, weón. ¿Qué? ¿Problema? Tengo problemas. ¿Sabes que yo donde yo vivo hay una vecina que tiene un chancho, weón? ¿Y más o menos rico? Un chancho, un animal, weón. Ah. Un animal. Disculpa, ya. Ya. Sorry. Vieja de mierda, lo maltrata ese pobre chancho. ¿Le pega? Le pega, weón. Toda la noche grita como chancho ese chanchito, weón. Le saca la cresta, weón. Pero hermano. Con una tabla así, le apunta un clavo de acuario. Ah, qué mal. Y yo veo por la ventana, puta, me da no sé qué meterme. Yo digo, puta, chancho, escríbele a Jimmy Guanyu para que te ayude, weón. No sé. Ya vale en serio, hermano. Y le sacan la cresta, weón. Pero demanda, llama por teléfono y demándala, weón. Sí, lo voy a demandar, weón. ¿Ya? ¿Pasó? Sí, ya. Ya olvídate el chancho. Sí, estamos que, arriba, por mano. Es que lo tenía aquí adentro, ya. Quería sacarlo. Lo sacaste, sí, hermano. Ya lo sacó ya mi hermano adentro, ya. Lo tenía aquí, sí, bueno, mijito, ya, tenía, ya, mijito, ya. Pobre chancho. ¿Ya se olvidó el chancho? Sí. Vamos sí. A lo que estamos. Oye, Ale, ¿tú sabes que mi hija, la Paulita, ¿sí? Me dio otra nietecita, una nieta linda? ¡Felicidad, ¿sí? mi vida, abuelito, sabes? Sí, ayer le estaba dando la mamerita, ¿sí? Sí. De ahí la tomé, le boté los chanchitos. Le... Ayer. ¡El chancho, cara! ¡El chancho! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El chancho como le pega, güey. Pero si estamos haciendo humor, olvídate de eso. Ya, yo te quiero ayudar. Ya, olvídate, ya. Tranquilo. Es lo más que hay que recordar. Ya, olvídate. ¿Y todo bien, hermanito? Sí, todo bien. ¿Alguna solución, hermano? Sí, ¿sabes qué? Ah, no me dejes. Mira, se me pasó al tiro. ¿Te cambió el tiro la cara? No me dejes creer. ¿Qué? Hoy día en la mañana lo vi. ¿Lo viste? Sí, al chanchito. ¿Al chanchito? Venía saliendo de su casa, ¿eh? ¿De su casita? Con dos maletas. Dos maletas. Un abrigo. Un abrigo. Su bufanda al cuello que le había tejido su abuelita. Mira qué bien. Un sombrero, güey. Un sombrero. Y me hacía por la ventana así, con su pezuñita. ¡Oh, me hacía qué así, lindo! Que se iba, güey. Después abrió la maleta, sacó una foto y me la mostraba, güey. ¿De quién? De Jimmy Guanyu. Ya, me la mostraba, así, ya y se iba, güey. Qué bacán. Entonces, compadre. Ahora estoy contento. Mi hermano, ¿estás feliz? Sí. El chancho ya no le pegan. No, nadie más. Se le fue. Sí, estoy feliz. Listo, olvídate del chancho. Ya no sufre sal, más. Sal chancho, di. Vota chancho, vota chancho, vota chancho. ¿Listo? Yo no, ya, pues sigamos. Okay. Oye, Ale, el sábado pasado fui a carretear, hermano. ¡Éjale! Fui a un recital. ¿A un recital? Fui a ver los chanchos en piedra. Oye, qué bacán. ¡Chancho, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el chancho ahora? ¿Dónde andará ese chancho, güey? Ale, entiende. Ya no le pegan, ese chancho se fue. Olvídate. Ya no sufre. Anda solito a la intemperie, ese chancho. Debe estar bien ese chanchito. Ale, con sus dos maletitas, chancho. Olvídate, ya. Saquemos. Sale, chanchito ahí. Salió. Ya, hermanito. Olvídate. Oye, Ale. Ya, tranquilo. Oye, hermanito. ¿Dónde andará? Ya, olvídate de eso. Ya. Hermano. Fui, tú sabes que mi esposa tiene familiares allá en Santa Cruz. Sí. Fui allá con todas las familias de ella. Sí. Rico el pan amasado en Santa Cruz. Oh, son ricos, calentitos. Así unas torrejas de chancho, loco. ¡El chancho! ¡Ya! ¡El chancho! Pucha, termina con el chancho. ¿Qué vos me lo pongo? ¿Hasta cuándo tengo con el chancho? Termina con el chancho. Ya, ya pasó. Ya, se fue el chancho. Hace algo para que no olvide el problema, hermano. No, estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Sí, po. ¿Y qué hacía ahí? Ahí lavo la losa. Ah, cuando haya visto voy a ir al casino. ¿La losa? ¿Donde aterrizan los aviones? Ah. Yo la lavo, la limpio para que los aviones aterricen limpiecito, para que no haya una piedrecita, se le haya el volante, bueno, que la caga. No, tú ahí limpia, ya, eso, ya. Ahí estaba yo limpiando. Ahí pasando el chancho. ¡El chancho! ¿Dónde está el chancho? Ya, olvídate. ¿Y? Ahí estaba limpiando la losa, man. ¿Ya? Ya, un buen rato, de repente veo un montón de chiquillos y cabros jóvenes. Puros lolos. Puros lolos. ¿Qué mierda? Dije yo, güey. Empezaron a lanchar, güey, con carteles, güey. ¿Qué mierda pasa? Dije yo. Claro, estaban esperando a la Lady Gaga, po, güey. ¡Ah! Sí, po. Vaya a ver a Lady Gaga. A Lady a mí me encanta esa cantante, Ale. ¿Sí? Pero esa canción que dice, voy a andar con el pelo suelto, bacán, güey. Esa la canta Patricia Maldonado, güey. Ah, me equivoqué. Sorry, sí. ¿Y ahí? Y estaba ahí limpiando, entrando todo con Lady Gaga. ¿Lady tanto. Gaga? ¡Lady Gaga! ¡Lady Gaga! No faltó el desubicado, andaba con una foto de Jimmy Guanyu. ¡Ya! 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 De repente aterriza el avión, cuando sale la puerta no venía nadie. No. Y yo seguía limpiando, ahí quedaron, no vino nada la Lady Gaga. Y es la Lady Gaga, a mí me gusta también sobre esa canción. Ra, 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 la, 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 ra. ¿Sabes así? Y de repente, no hay que...
aterriza un avión. ¿Otro avión llegó? Sí, otro avión. Ya. Y las caras empezaron. ¡Lady Gaga! ¡Lady Gaga! De repente quedaron en silencio. Silencio. Porque el avión apagó los motores. Oh. Apagó los motores. Nadie bajaba, nadie bajaba. ¡Sorpresa! De repente una silueta, weón. Ah. Entre medio de la ventanilla. Ya. Yo limpiando el chan. Y me llamó la atención la silueta. Ya. Boté la escoba ahí. Empecé a mirar y se veía una silueta, loco. ¿De quién, Ale? Un moñito. Unas patillas así. Ah. Oh, el corazón me hacía tum, 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 ah. El poto me hacía pla, 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 pla. De repente se abren las puertas. ¡Jimmy Wang Yu! No, el chanchito con las dos maletas. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para los taquilleros del humor que semana a semana nos muestran que son unos grandes profesionales del humor. Así que muchas gracias. Gracias. Y la palabra la tiene Ernesto Belloni. Maestro. Lo pasé chancho, debo decirlo. En Dichato son 40.000 almas, son 40.000 personas ávidas de humor que quieren reír. Así que manteniendo este ritmo, manteniendo esta fuerza, yo creo que vamos a ser los grandes triunfadores de Dichato 2013. ¡Felicitaciones! ¡Viva la Universidad de Chile! ¡Felicitaciones entonces a los taquilleros del humor! Y ahora vamos a conocer entonces la votación del jurado. Desde ahora, ya. Muy buena nota, entonces, recibieron los taquilleros del humor. Gracias. Muchas gracias. Y con gracias, este aplauso, despedimos entonces a los taquilleros del humor.